Bueno, esta es una alfombra que se le ofrece a la imagen de San Miguel Arcángel. Uh-huh. Es colaboración de los vecinos de cada barrio. Sí, tenemos gente que pues voluntariamente se acerca a apoyar. ¿Cómo la elaboran? ¿Qué es lo que utilizan? Aquí utilizamos arena blanca, aserrín. Se pinta de acuerdo a los colores que se vayan a requerir. Uh-huh. Ya se ponen flores, se ponen estrellas, diferentes símbolos. Se hacen las flores, todo es manual. Uh-huh. Y pues ahí nos vamos dando la idea de para arreglar. Sí, invitamos a toda la gente que se pueda. Aquí la población de San Miguel los recibimos con los brazos abiertos. Nuestra feria lo compartimos con todos los que gusten venir, y pues los que están acá, bienvenidos, y pues que se diviertan. ¿Esto cómo lo preparan? ¿Cuántos días trabajan? ¿Más o menos cuánta gente colaboró en esto? Bueno, esto pues dependiendo de la gente que es, esto lo hacemos, el tramito este que tenemos, aproximadamente 100 metros, lo hacemos en 4 horas. Sí, ahí nos notificaron los encargados del mayordomo, uh-huh, que también si fuéramos partícipes de esta feria. Uh-huh. Entonces por eso dijimos que sí, uh-huh, le ofrecemos la ofrenda, uh-huh, o mejor dicho la alfombra como ofrenda, uh-huh, nuestra, sí. Uh-huh. Sí. ¿Cuántos vecinos participan en esto? 12. 12 vecinos. 12, sí. 12 familias. Sí. ¿Se organizan qué, por cuadra, más o menos por barrio? Más o menos por cuadra. Por cuadra. Nos va tocando los que estamos aquí presentes. Uh-huh. Sí. Es un recorrido largo, sobre todo de donde salen de la iglesia, llegan. Un poco, sí. Un poco. Bueno, pues cada año se cambia un mayordomo y es el que elige las calles del recorrido que debe de ser. Y esta ocasión nos toca por acá, ya por ahí vienen cerca los de la procesión. Aquí es casitamente a unos 200 metros, ya va a ser el convivio del mayordomo. Uh-huh. Es la tradición que se vive aquí en nuestro pueblo hoy. Y aquí en la nochecita, pues el baile, y mañana todavía sigue la fiesta hasta el domingo. Así es. ¿Estamos a invitar a la gente para que venga todavía el fin de semana? Claro que sí, hay que invitar a todo el público que nos alcance a escuchar por este medio. Los invitamos para que año con año visiten a nuestro pueblo de San Miguel Tenextatiloyan, más conocido como San Miguel de las Ollas, así es conocido. Bueno, pues, muy buenas tardes. Más que nada agradezco la oportunidad que me dan para dirigir unas palabras. Desde luego yo agradezco de antemano primero a Dios por haberme dado la oportunidad de ser el mayordomo este año. Y después, pues a toda la gente que nos está acompañando de diferentes comunidades. Tenemos gente de municipios vecinos, gente del municipio de Saucla, y en fin, muchos feligreses estuvieron llegando en el novenario de diferentes comunidades. El novenario empezó el día 20 de septiembre, y diariamente estábamos recibiendo peregrinos. Y hoy, precisamente, que es el día del Santo Patrón, pues es un día que la verdad todos muy contentos los de aquí de San Miguel por la fiesta del Santo Patrón. Yo agradezco a todos por estar aquí presentes. ¿Qué tiempo estuvo de mayordomía? Es un año el que nos toca, un año exactamente. Entonces pues estamos aquí para servir a Dios también. Así es. Que hay miles de gentes aquí recorriendo. Sí. ¿De qué lugar es? Mire, viene gente de diferentes municipios, de Zaragoza, viene gente del municipio de Zacapuaxla, viene gente de Cuyoaco, viene gente de Xochiapulco, y también gente de las comunidades de nuestro municipio. Viene gente de Chilapa, de Sayolapa, del Tepeyac. Le digo, casi todas las comunidades se dan cita
aquí en el pueblo de San Miguel. Estos eventos casi no se ven, pero las alfombras estuvieron magníficamente maravillosas. Sí, realmente se iniciaron hace algún tiempo y se siguen todavía. Yo agradezco la participación de la gente porque es ella quien apoya y las elabora de voluntad propia. Así es, así que mis agradecimientos para todos, porque sí, realmente se requiere de buena voluntad para hacer eso, a pesar de las inclemencias del tiempo. ¿Cuánta gente estiman que viene el día de hoy a esta mesa? Ah, esperamos recibir un promedio de 7,000 gentes, sí. Así es. Un recorrido más o menos unos 2 kilómetros. Aproximadamente unos 2 kilómetros de recorrido y desde luego son momentos muy bonitos que se viven en la fiesta del Santo Patrón. Quienes van a estar sirviendo la comida. Bueno, pues nada más quiero, pues más que nada invitar a todos los que me escuchan a que hagamos un esfuerzo por tratar de conservar nuestras tradiciones y costumbres. Es un poco complicado, pero cuando se tiene la voluntad de hacerlo, se logra. Yo agradezco más que nada a los que en este caso me acompañan como diputados. El mayordomo elige sus diputados y ellos son quienes apoyan de una buena manera.